Hoy, aparte del saludo cotidiano, teníamos presentes recrear, antes de que se nos vayan estos capítulos especiales, nuestro viaje en Venezuela, en este caso el recorrido a través de Caracas. Hace un tiempo habíamos emitido una entrevista que habíamos hecho dentro de Telesur. En este caso nos metemos en la casa de Prensa Latina, la agencia de noticias latinoamericana, fundada en Cuba por dos argentinos, por el periodista Jorge Ricardo Massetti y por Ernesto Che Guevara. En este caso, en la visita a Prensa Latina a través de sus oficinas en Caracas, nos permitimos dialogar con el jefe de corresponsales sobre los detalles que acompañan a la vida cotidiana de los venezolanos, cuál es la mirada latinoamericana y profundamente hermana de Venezuela, tal es el caso de los compañeros de Cuba, pero por otro lado los desafíos que se plantean ante una sociedad en donde el individualismo, la alta renta y esta capacidad también de comprar todo lo que se les ocurra, Venezuela es un país que nada en petróleo, puede estar permanentemente en una distancia y tensión con esta idea emancipadora con la cual el comandante Chávez ha inaugurado el proceso de la Revolución Bolivariana hace ya casi 15 años. ¿Es posible construir el socialismo en un país como Venezuela? ¿Es posible lograr avances? ¿Es posible, de alguna manera, entender que la civilización postcapitalista se puede desarrollar precisamente en un lugar en donde el petróleo fue amo y señor, incluso para aquellos que necesitaban tener excluidas a casi el 70% de la población? ¿Cómo se toma eso en los cambios en los cuales, como todo proceso vivo, recibe también sus golpes y recibe también sus mellas? Nada escapa a que la Revolución Bolivariana también es producto propio, genuino, y por demás sanguíneo de esa Venezuela rebelde y esa Venezuela que hoy ha despertado las conciencias de gran parte de la humanidad, sobre todo en el tercer mundo. Todos estos desafíos y estas preguntas en este diálogo que manteníamos allá en Caracas, en la oficina de Prensa Latina. Contame qué novedades tenés de esto de la, o qué impresión tenés de la bomba mediática, digamos, que estalló con lo de la reforma migratoria. Digamos, ¿qué pensás que, más allá de que tenés la trayectoria como para entender cómo lo van a reflejar y mediatizar los medios, qué impacto tiene en la vida del cubano común? Porque me imagino que no todo el mundo viaja y no todo el mundo tiene dinero como cualquiera de nuestros países para viajar todo el tiempo al exterior. ¿Realmente qué significa, si es más una reforma hacia afuera o es realmente algo que incide en la vida del cubano de a pie? Yo lo veo decir que ha sido algo importante y esperado, al margen de que haya quien pueda o no pueda. Yo lo que creo que es algo que la gente esperaba desde hace muchos años, y que todos nosotros tenemos nuestras opiniones de una forma u otra, pero que sin duda libera algo que nosotros por motivos objetivos se había tenido que mantener por muchos años, pero que ya las condiciones son otras. Ya incluso nuestra población es otra, es decir, a veces hay gente que planteaba, oye, como que en Cuba todo el mundo sabe de todo y todo el mundo lee y tiene acceso y no sé qué, quiere y conoce el mundo. Entonces, bueno, ¿por qué yo no puedo viajar? Era la pregunta mucho, sobre todo de la juventud, ¿no? Que a veces que quería conocer otras cosas. Yo siempre he sido el criterio que al contrario, yo, que puedan viajar mucho para que vean lo que ocurre alrededor del mundo, ¿no? Entonces, esto le permite, le da la posibilidad a la gente de que pueda, en la medida de sus posibilidades, hacer su viaje, ya sea de familiar, ya sea de actual. Yo creo que efectivamente, como tú dices, no va a haber mucha gente con posibilidades, porque bueno, todavía nosotros tenemos en la situación que no la hemos podido eliminar de la doble moneda, es decir, llegar a tener el valor de un pasaje debe ser, hay que trabajar bastante para eso. Pero en Cuba hay mucha gente que tiene familiares afuera, amigos. Que lo ayuda y entonces o le invitan, pero ya no necesitan todos los trámites, que además era más engorroso y más costoso. A mí nunca se me olvida, es una posibilidad que se le da, usted el día que usted pueda, va. Es como decía Frei Beto en una ocasión, decía, la diferencia entre el capitalismo y el socialismo es que en el caso del capitalismo prima la propiedad, si se capitaliza la propiedad,
pero se socializa los sueños. Entonces nosotros tenemos la propiedad social, pero entonces privatizamos los sueños, porque como tú le dices, que, no, que es decir, hay unas limitaciones de una forma u otra, claro. Está privada. Ahora no, por favor, sueñe. Y si usted puede, va. En el mundo, no todo el mundo puede viajar. Entonces, por tanto, ahora esa posibilidad. Y uno tiene que ver las cosas con a futuro. Las condiciones de Cuba hoy, y estoy seguro que no va a ser las condiciones de Cuba de aquí 2, 3 o 4 años. Se está trabajando para hacer una serie de cambios que tienen que dar beneficios desde el punto de vista económico para dar más holgura a la gente. Por tanto, es algo que yo lo veo con muy buenos ojos y creo que era algo que hacía falta que se acabara de aprobar, porque hace rato se había dicho que se estaba trabajando en ella, pero se puede hablar muy poco todavía porque está en proceso de implementación. Claro. Incluso estoy al tanto de que faltan algunas otras regulaciones por salir. Y entonces hay que leerse, hay que estudiarse y sobre todo hay que ver en la práctica cómo va a ser. Pero yo lo veo como un paso importante. Y te hago una pregunta para que nosotros entendamos el contexto. ¿Por qué se dio eso de tantos permisos para salir? Digamos, ¿en qué situación Estado tiene que adoptar esas medidas? El problema es que, como hablábamos tú ahorita, es decir, hay que estudiarse las condiciones de cada lugar y de cada país para saber. Cuba, durante muchos años, como digo, ha estado una guerra permanente. ¿Contra quién? Contra los más poderosos del mundo. Claro. Entonces los norteamericanos siempre quisieron a Cuba hacerle, es decir, de una forma u otra, hacerle la guerra, ya sea económica, ya sea social, ya sea de cualquier tipo. Entonces, la única forma que tuvo Cuba en un momento de protegerse, de incluso hasta de atentados y de actividades terroristas, fue controlando la actividad migratoria. ¿Por qué? Porque recuérdese que Cuba tiene 1 millón o más. No, más de 1 millón de personas viviendo fuera. De ese 1 millón de personas hay muchos que son buenas, la mayoría. Pero ahí están los grupos terroristas cubanos que actuaron en Miami, en distintos lugares. Entonces, uno tenía que estar cuidándose, como digo yo, de claro. Que no le fueran a penetrar en la casa. Y eso conllevó a hacer una serie de medidas. El otro caso es algo que creo que en esta resolución, en esta ley nueva, también se protege el tema de los cerebros. Cuando digo revolucionario no me refiero solamente al tema de los científicos o el tema, por ejemplo, estoy hablando incluso hasta los deportistas. Nosotros el otro día fue un equipo de fútbol sale y se le quedan sus 4 primeros jugadores. Pero eso no surge de la nada, eso es que le están haciendo ofertas constantemente. Y entonces hay un momento que usted lo prepara, está año trabajando con ellos para que alguien lo vaya después a obtener los resultados de esa persona. Por tanto, todas esas provisiones, que nosotros le llamamos las provisiones, que no son solamente ahí, sino otras cosas, en los años Cuba ha tenido que hacerlo porque se ha visto obligada por las circunstancias, sobre todo de la guerra que ha tenido que soportar. Ahora, lo que está haciendo el gobierno es tratando de liberar esas provisiones porque las condiciones son otras. No obstante, tiene que seguir atento, porque lo que el enemigo sigue enfrente. Pero bueno, hay que, como digo, atenerse a esa regla del juego. Pero a mí, reitero, yo creo que el hecho de que poco a poco, en la nueva política que hay en Cuba, se vayan quitando determinadas prohibiciones que en su momento hubo que poner, es algo muy positivo. Y que bueno, un poco que deja abierto un poco a las personas que son los que deciden opinar su futuro. Pero yo creo que es muy positivo ese... la reforma migratoria y que no se acaba hoy, hay que esperar bien que termine, que se estudie bien. Yo incluso estoy al tanto de las informaciones y me las leí en una primera pasada, pero hay cosas que si me preguntan ni te las puedo decir en estos momentos porque no me las estudio bien. No, me imagino que también viene pegado a la cantidad de cambios que va a haber cuando se implementen todavía esas cosas pendientes del último congreso, ¿no? De los nuevos lineamientos, ¿no? Y por último, ya con esto te liberamos. ¿Qué impresión te causa respecto a lo que es la situación de la isla en sí, la juventud cubana? Que es algo que nosotros siempre tratamos de aprender y de mirar a ver cuáles son los puntos. ¿Qué retos tiene, teniendo en cuenta que ha sido la mayoría, creo que hay un 70-80% bajo el bloqueo, ¿no? Y que obviamente la generación histórica, por una cuestión natural de biológica, digamos, ya no va a estar en un punto, ¿no? ¿Cómo queda eso parado para una juventud
que también está muy bombardeada por la cuestión del consumismo, de que afuera siempre se vive mejor que en Cuba, ¿no? El tema del turismo, que también trae un montón de ponzoña alrededor, ¿no? Que el turista siempre anda con plata y te habla de cosas que vos no podés acceder, digamos. ¿Cómo pensás que hoy está evolucionando eso dentro de una juventud que en algún momento ya terminó ocupando todos los escaños, ¿no? del sistema de dirección en la isla? El tema de la juventud, sin duda, una de las cosas que hay que garantizar en Cuba es la continuidad. En Cuba hoy convivimos 3 o 4 generaciones. Y como bien tú dices, la generación, la que hizo la revolución, ya, es decir, desgraciadamente, biológicamente, va terminando con ella. Pero, por ejemplo, te darás cuenta que mira que se habló en Cuba. No en Cuba, perdón, en el exterior, sobre Cuba. De cuando lamentablemente se enfermó el comandante jefe. La gente dijeron que aquello era el último. Claro. La enfermedad de Fidel fue que, y por suerte está vivo, ¿no? Y lúcido. Pero la enfermedad de Fidel dijeron que a partir de aquí, y cuando Fidel hizo la proclama y dijo, bueno, voy a, como digo, a cuidarme, voy a entregar eso, la gente vieron que se acabó el mundo en Cuba. ¿Qué pasó? Siguió. Claro. Porque es que yo soy un convencido de que la revolución en Cuba no es una revolución de hombres solo. En Cuba Fidel, y ese es un mérito de Fidel, trabajó para el futuro. Ah, ¿qué pasa? Las condiciones no son las mismas, las generaciones no son iguales. Claro. Y es cierto que hay que tener una atención, en mi opinión, priorizada hoy día con la juventud. Porque, por ejemplo, los que vivimos en otra época en Cuba, incluso la juventud que nosotros tenemos hoy, a muchos nacieron con el periodo especial, una época muy difícil en Cuba. Y no vivieron, digamos, como pude vivir yo otra época, los 80, que en Cuba, que en Cuba se vivía muy bien, la verdad, con honor a la verdad. Claro. Entonces, a esta juventud que hay ahora, que defiende la revolución, que es fidelista, que entiende que los logros que alcanzó Cuba hay que sostenerlo, viene influenciada, como tú dices, por otras cosas, que es algo lógico que la gente quiere. Y una ley, incluso el socialismo, es querer vivir mejor, tener mejores condiciones. Claro. Hacia ahí es donde yo creo que tenemos que dirigir la cosa. Sin perder el tema ideológico. Hay que trabajar con los jóvenes, pero con el discurso de los jóvenes de hoy día. Pretender trabajar a los jóvenes un discurso viejo sería un error. Recuerdo en Cuba había un hombre, un filósofo muy importante, además, de García Gallo. Él escribió un libro, se llama La educación de las nuevas generaciones. Ese libro me lo he leído como 3 veces. Y en la época de los años 80, finales, es decir, de los 80, él decía, los hijos nuestros son pequeños burgueses. Porque como que nosotros, nuestros hijos, es decir, en el caso de esa generación, yo soy uno de esos hijos, nosotros no pasamos trabajo. Nos dieron educación, nos dieron salud, nos dieron deporte, todo lo que quisieron.